Continuamos con más noticias y es que expertos coinciden en indicar que la pobreza en el país continúa causando preocupación. De esa cuenta, recomiendan que las nuevas autoridades inviertan más en la niñez. Muchos son los retos que tendrán que enfrentar las nuevas autoridades de gobierno en el tema de la niñez. Según analistas, el principal es la mejora a la educación. Creo que dentro de los grandes desafíos está el poder realmente dar cumplimiento a las políticas educativas. El día de hoy nos hemos enfocado en tres. Uno es de alguna manera poder incrementar la cobertura en los diferentes niveles educativos. De hecho, en los últimos 25 años las diferentes administraciones han centrado programas y esfuerzos en poder incrementarla, sobre todo en el nivel primario, por lo que podemos decir que existen avances significativos, importantes, mas no suficientes. La inversión será otro de los desafíos para el nuevo gobierno y es que es necesario que se invierta más en la niñez. Actualmente, de acuerdo a lo que publicaba UNICEF hace un par de meses, se está invirtiendo alrededor aproximadamente de 5 quetzales por estudiante, 4 punto y algo, pero aproximadamente 5, y ellos decían que por lo menos debiesen invertirse 21 quetzales en los niños. Ahora, lo que sucede es que me imagino que las organizaciones civiles están hablando sobre todo de poder ofrecer atención desde la primera infancia, porque dentro del presupuesto la primera infancia es uno de los rubros pues que se ve seriamente perjudicado con la disminución de recursos que son destinados a este sector de la población. Telediario Información Actual.